Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo tú puedes aumentar tu sex appeal. Como sabes, el atractivo sexual es algo complejo y subjetivo. Pero hay algunos consejos generales que pueden ayudarte a aumentar el tuyo. De todo lo demás, tú puedes ocuparte. Yo te daré algunos consejos generales. Dame algunas ideas sobre cómo mejorar el sex appeal desde el punto de vista físico. Cuida tu cuerpo. Esto significa comer sano, hacer ejercicio con regularidad y dormir lo suficiente. Venga, Michi, vamos a ver. Al suelo, eso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dame dos más, 8, 9, 10, otra más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, muy bien, Michi. Cuando te sientes bien con tu cuerpo, se nota. Y recuerda, la salud es belleza y la belleza es sex appeal. También vístete para acentuar tus mejores características. We will go and in a year maybe, honey dear, we'll have a poop-poop-be-doo. Ain't you kinda glad and ain't you kinda gay when you hear me say I love you, daughter? Esto no significa para nada que tengas que usar ropa reveladora, pero debes seguir y elegir ropa que te haga sentir seguro o segura, cómodo o cómoda. Presta atención a tu arreglo personal. Esto incluye cosas como mantener el cabello y las uñas prolijas, limpias, y usar una buena fragancia. El olor, el aroma, como tú sabes, es muy importante. Igual tener el cabello y las uñas limpias, hermosas. Analí, vení, te pregunto, Analí, ¿a mí en qué momento fue que me empezó a salir esa cueriza en el dedo izquierdo del pie? O sea que mi cuerpo está reproduciendo más cuero que sangre, más sangre que cuero. Yo no estoy entendiendo, mírame los juanetes como este tan pasado de callo. Mírame la planta del pie, ya no puedo ni caminar de lo rusa que estoy. Yo no entiendo, manita, yo no... Dame algunas ideas sobre cómo mejorar mi sex appeal psicológico. Lo más importante es que demuestre confianza. La confianza es una de las cualidades más atractivas que una persona puede tener. La persona debe creer en sí misma y eso se nota. Cuando tú eres una persona que demuestra confianza en sí misma... Quiero que lo entiendas. La primera impresión cuenta. Si empiezas en la última fila, no llegarás al frente. Es indudable que eso es sexy. En segundo lugar, sé juguetón y coqueto. Un poco de misterio e intriga puede ser muy sexy. No temas bromear y coquetear con las personas que te atraen. No lo hagas con todo el mundo, por supuesto. Pero sí, sé juguetón y también sé bromista. Tener un buen sentido del humor es sexy. Las personas que pueden reírse de sí mismas y hacer reír a los demás a menudo se consideran más atractivas. Tú puedes saber si estás teniendo un buen avance con tu pareja, si ella o él se ríen contigo, se ríen juntos.
También, y en cuarto lugar, te quiero mencionar que sé tú mismo. Todas las personas son sexys y hermosas. Luego, no intentes ser alguien que no eres. La gente puede detectar una falsificación a una milla de distancia. Tú no te debes de parecer a las Kardashian, a fulanito de tal, a sultanito. No, tú te tienes que parecer tú mismo y así. Yo he tenido parejas femeninas que son muy buenas en eso y ellas me han contado cómo han detectado hombres falsos o que mienten. Luego, sé tú mismo y deja que tu atractivo natural brille. ¿Me puedes dar algunos consejos adicionales que puedas considerar yo para aumentar mi sex appeal? Sí. En primer lugar, encuentra tu estilo personal. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu tipo? ¿Qué te hace sentir seguro y sexy? Una vez sepas lo que te gusta, vístete de una manera que refleje quién tú eres. También sé consciente de tu lenguaje corporal. Párate derecho, demuestra confianza, haz contacto visual y sonríe. Esas cosas simples pueden hacerte sentir y lucir seguro, segura y, por supuesto, sexy. Es muy importante tu lenguaje corporal, la forma en que tú camines, la forma en que tú te pares, la forma en que tú mires. También sé un buen oyente. Las personas se sienten atraídas por aquellas que están interesadas en ellas o en ellos. Tómate el tiempo para escuchar realmente lo que otros tienen que decir. No quiero que me oigas sin juzgarme. Y creo que este es uno de los desafíos, sobre todo en la pareja, pero no solo en la pareja. Estamos tan acostumbrados a que si oímos tenemos que juzgar. Tenemos que decir, ¿está bien lo que dijo? ¿Está mal lo que dijo? Aprende a escuchar. Y aprende a hacer las preguntas, sonríe y comparte. Eso es también muy sexy. Y en cuarto lugar, quería mencionarte que seas positivo y optimista. No es sexy ser negativo y todo va a salir mal. No. Sé positivo y optimista. Las personas se sienten atraídas por aquellos que tienen una perspectiva positiva de la vida, que tienen un plan, que luchan por su plan y que son positivos de que lo van a conseguir. Siempre sonríe, ríe, diviértete, inventa juegos. Todo eso es extremadamente sexy y aumenta tu sex appeal. Recuerda, el atractivo sexual es mucho más que solo la apariencia física. Se trata de cómo te comportas, cómo es tu expresión corporal, cómo te paras, cómo te mueves, cómo mueves las manos, cómo tienes las uñas, cómo interactúas con los demás. Siempre te están viendo y están viendo cómo te mueves, cómo es tu cuerpo, cómo es tu comunicación corporal. Y, en particular, cómo te sientes contigo mismo. Si tú eres seguro, si tú eres optimista, si tú eres feliz. Cuando te sientes bien contigo mismo, eso se nota y eso es indudablemente sexy. Gracias por escucharme. Espero te haya resultado útil, educativo y entretenido. Haré un segundo sobre la ciencia de todo esto, el sex appeal, las feromonas y por qué es tan importante la posición del cuerpo y la comunicación no verbal para aumentar tu sex appeal. Recuerda que también puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube
para que recibas más contenido de biología audiovisual entretenida. Y así, cada vez seremos más y vamos a más. Si este video en concreto te ha gustado, dale el pulgar arriba. Deja tu comentario, me encanta leerlos e interactuar. Tus comentarios apoyan el video y dan tu parecer sobre el contenido, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, allegados, así como los otros vídeos que te parezcan interesantes de compartir. Así tú me apoyas. También puedes encontrarme en redes sociales, en las cuales también subo mi contenido. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok. Y también tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Y estoy en Spotify. Sin más que decir, me despido con un saludo, deseándote salud, felicidad, creatividad y también que seas sexy. Adiós.